¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Turismo. Les saluda Holbach Muñetón y el día de hoy vamos a tener como invitado a Juan Pablo Vanegas, ex presidente de la Asociación Hotelera del Azuay y es el actual presidente de la Cámara de Turismo del Azuay y gerente propietario del Hotel Río Piedra. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido al programa. Buenos días, Holbach, y con gusto y gracias por la invitación para conversar sobre temas que nos gustan a los dos, que es el tema de turismo. Así es, Juan Pablo. Juan Pablo, para entrar en materia, ¿cómo ha afectado la seguridad del Ecuador en la provincia del Azuay? El día de hoy, creo que todo el Ecuador está afectado y está preocupado por un índice de inseguridad que está aumentando día a día. Sin seguridad no hay turismo. Complicada a nivel nacional. Hemos dicho siempre, la falta ha hecho que el interés al sector, sobre todo a la seguridad, que no se le ha dado, vemos desde ese lado, nos ha hecho tener estos problemas. Pero bueno, siempre hay que trabajar positivamente, y actualmente la Cámara de Turismo en la provincia viene trabajando en algunos planes con la Policía de Turismo, sobre todo en zonas donde hay afluencia de turistas, en zonas turísticas, donde estamos trabajando con el botón de pánico, con hasta donde turna. En ese sentido, se ha estado trabajando con para no tener un problema con turistas acá en la ciudad. Bueno, es importante tu comentario, Juan Pablo, porque ahora en el último feriado creo que ustedes son una de las provincias y ciudades ganadoras también versus otras ciudades que han estado con una ocupación muy baja. Ese trabajo no puede descansar. Adicional, que ustedes han estado promocionando la ciudad en diferentes partes del país y ahora tienen el resultado de cual ustedes tienen una ocupación alta. Sobre la promoción turística en la provincia, ¿ustedes qué están haciendo para mantener y tener ese resultado sostenible y sustentable en el tiempo? Porque ya vienen hace algún tiempo teniendo una muy buena ocupación, a excepción cuando la carretera ha estado con obstrucciones o ha estado cerrada. Sí, es importante el trabajo y la unión de todos los sectores. En ese sentido, las asociaciones como la Asociación Hotelera del Azuay, la Asociación de Bares y Restaurantes Abre Cuenca, los guías de transporte turístico y la Cámara de Turismo ha venido trabajando unidos y conjuntamente con la Fundación Municipal Turismo para Cuenca en varios temas. Entre esos son promoción de los destinos en diferentes ciudades. Es más, de aquí a 30 días vamos a estar en el Perú haciendo ya una promoción como Cuenca en un tema internacional. Vamos a ir al Perú, vamos a tener una propuesta de promoción donde no solo gana la provincia, trabajamos siempre por el país. En ese sentido, tenemos que vender a las ciudades que están a nuestros lados, también el sur del país, y en ese sentido venimos trabajando. Y también dando a conocer los proyectos, los programas que hemos venido haciendo y sobre todo la inversión. Hace unos meses atrás fortalecimos el tema de bioseguridad. Hoy estamos trabajando en planes de seguridad y eso nos genera una confianza a que venga la gente acá a este destino, a la ciudad de Cuenca. También mostrando los atractivos turísticos y sobre todo estas nuevas inversiones que ha hecho el sector gastronómico, el sector turístico, nuevos hoteles en la ciudad, nuevos restaurantes, en terrazas, en casas que son casas antiguas, casas coloniales, donde se ha presentado un tema de turismo y un tema gastronómico. Eso nos ha hecho que estemos en el mapa, que se nos considere cuando hay un feriado, un fin de semana, unas vacaciones, que Cuenca esté dentro del mapa como uno de los puntos preferidos de turistas o de personas que quieren viajar dentro del país, como de afuera que vienen acá al Ecuador. Perfecto, ustedes están haciendo un trabajo y creo que todo el Ecuador
se ha dado cuenta de ese trabajo que lo están haciendo mancomunado. Creo que es el gobierno autónomo descentralizado, las asociaciones, la Cámara de Turismo de la SUAI, y lo importante es que están trabajando en conjunto. Ahora, ¿qué planes tienen ustedes para los próximos feriados, Juan Pablo? Bueno, son tres destinos que vamos a visitar para hacer la promoción de Cuenca y sus alrededores, la provincia. Una es en Perú, de aquí en 30 días, se está trabajando con fuerza con el consulado del Perú. Vamos a trabajar en un fan trip, en una rueda de negocios, donde tendremos operadores de turismo, pero vamos a tener una comisión de 20 personas, que son operadores de turismo, transporte turístico, representantes de hoteles y de temas gastronómicos. Vamos a hacer una visita a Lima, vamos a estar allá en la promoción de la ciudad. Asimismo, estamos ya trabajando en un proyecto donde se va a involucrar la FENACATUR, donde tú lideras, Solvash, para una promoción de Guayaquil. En ese sentido, Guayaquil siempre va a ser el potencial de turistas acá en la ciudad de Cuenca y vamos a mostrar, y a través ya no solo de una rueda de prensa, sino también de fan trips, de ruedas de negocios. Son dentro de los proyectos que tenemos, y otro en el norte del país, que va a ser posiblemente Quito, que tengamos como proyecto de promoción para esto, para este año realmente. Bueno, es interesante todo lo que nos cuenta Juan Pablo Vanegas, quien es el presidente de la Cámara de Turismo de la SUAI, por hacia dónde está yendo el turismo. Y nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con esta interesante entrevista. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo con Holbach Muñetón y tenemos como invitado a Juan Pablo Vanegas, quien es el presidente de la Cámara de Turismo de la SUAI. Juan Pablo, el feriado del 24 de mayo, ustedes son uno de los ganadores donde las personas más visitaron la provincia, más estuvieron en la ciudad de Cuenca. Cuéntanos, ¿cuánto de ocupación hotelera tuvieron ustedes? El 6% de ocupación hotelera, más de 5 millones de dólares que ingresaron. Esto dinamizó la economía de la ciudad. Aquí no solo ganamos el sector turístico, también ganan los mercados, ganan el transporte turístico, los taxis, los artesanos y en general la ciudad. Las visitas fueron importantes acá en la ciudad de Cuenca, en donde la ocupación seguimos creciendo en los feriados. Hay que trabajar fuerte, eso sí, entre semana, pero si hablamos del feriado, fue un feriado positivo, un feriado donde disfrutó la gente, no solo de la parte, como les digo, gastronómica, los atractivos turísticos, sino algo importante que le hemos dado fuerza es a la vida nocturna. Cuenca ya empezó a trabajar en la vida nocturna con una ordenanza que el sector turístico pidió que se reforme. Hoy tenemos discotecas, bares hasta las 3 de la mañana. No hemos tenido ninguna situación. Bueno. De Cuenca. Bueno, sí, es importante lo de la vida nocturna. Creo que las personas siempre quieren viajar a un destino donde haya seguridad y puedan farrear, puedan estar tranquilos, puedan salir a degustar la gastronomía, en la mañana pasear, disfrutar, pero con tranquilidad. Ahora, la informalidad. Siempre se ha hablado del tema de la informalidad en la ciudad, en el Ecuador, pero en la ciudad de Cuenca, donde hay personas de otros países que están haciendo y trabajando en el tema de informalidad, en el tema gastronómico, en el tema de hospedaje, en el tema de transporte. ¿Qué están haciendo ustedes sobre el tema de la informalidad ahora que hubo un retroceso
en lo que estaba trabajando el Ministerio de Turismo con las normativas del reglamento para las plataformas como Airbnb. Lamentamos que se haya quedado. Es una situación complicada. Si ustedes se dan cuenta, Cuenca tuvo una cantidad importante de visitas de Navidad, pero no alcanzamos el 100%. Así ¿Dónde es. están el resto de turistas? Lo que nosotros como buscamos que se formalice estos tipos de Claro. acá nosotros tenemos que ser claros y siempre comunicamos a los turistas. Tener turístico en una empresa formal le da seguridad. Lamentablemente no hay control, no hay inspecciones en la información y eso puede generar un problema. En ese sentido, siempre motivamos al turista que ocupen servicios. Garantizamos, pasamos por de control y en ese sentido garantizamos una seguridad que a un turista es no que se le dañe el y vaya con un guía formal en un restaurante va donde pasan unas inspecciones, tal vez no va a tener un problema de mal manejo de alimentos. En ese sentido, siempre motivamos a que estén dentro de establecimientos formales. Lamentamos decirles que no hay inspección en nosotros y eso puede causar un problema. No, totalmente de acuerdo. Estamos con Juan Pablo Vanegas, quien es presidente de la Cámara Provincial de Turismo de la SUAY, y compartimos contigo ese punto de vista. Nosotros, como Federación de Cámaras, no queremos, no es que tenemos miedo a la competencia, pero sí a la incompetencia. Nosotros no pedimos que las plataformas se vayan del país. Lo que pedimos es que se formalicen, más aún en este momento que está viviendo el Ecuador, donde los índices de inseguridad están subiendo, los índices de seguridad están bajando y muchos de los hoteles tenemos que enviar información a la intendencia, a la gobernación, a antinarcóticos y las autoridades saben quiénes están hospedados en los locales formales, pero en los informales realmente no se saben. Ahora, es muy preocupante también las plataformas como Booking, como Booking, como Expedia, las plataformas como Airbnb, el costo, que ya hemos de hablar eso, el costo que se están cobrando a los hoteles supera el 30%, que muchas veces ya en la utilidad neta, eso no ganan los hoteles ni los restaurantes. Pero como bien dijo Juan Pablo, Cuenca está trabajando realmente y es un destino que ha venido de menos a más. Es un destino preferido en el Ecuador, entonces, es el ganador en los feriados, ahora tiene que trabajar mucho, hasta en los fines de semana es un ganador. Juan Pablo, corríjame, los fines de semana para ustedes es también ya un lleno, también casi, casi un lleno completo, y aquí decimos, no es el lleno completo por la informalidad. Así es, creo que el trabajo es importante el que se ha hecho y empezamos a tener ya una recuperación en fines de semana con una ocupación mejor, sobre todo la mayoría de personas que vienen de la costa y Guayaquil, eso es importante. Y hace un rato hablábamos de la carretera. Hoy podemos decir que tenemos a 3 horas la vía Guayaquil-Molleturo-Cuenca en 3 horas y ustedes pueden hacer ya turismo desde hora y media de viaje. El rato que salen de Guayaquil, en hora y media ya estamos entrando a la cordillera, vamos a entrar a Molleturo, vamos a pasar en el Cajas y un poco más, estamos ya en la ciudad de Cuenca. Ya hemos comenzado haciendo turismo desde la hora y media. Se nos complicaba por la otra vía, pero hoy podemos decir que está abierta y están trabajando en una variante en la que cuando empiecen de nuevo los trabajos en el kilómetro 49, vamos a tener esta variante. Eso significa que no vamos a cerrar la vía de Guayaquil acá a la ciudad de Cuenca por el Cajas y vamos a tener ya esa recuperación que es lo que está buscando el sector turístico. Bueno, es importante todos los comentarios de Juan Pablo Vanegas y nos vamos a nuestro siguiente
Corte. Ya regresamos en más Mesa de Análisis de Turismo. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Mesa Análisis de Turismo y tenemos como invitado a Juan Pablo Vanegas. Juan Pablo, algo que la industria del turismo está en este momento aproximadamente con una ocupación de un 48% de ingresos. Todavía no llegamos a las cifras del 2019. Según datos del Banco Central, según datos del Ministerio de Turismo, las cifras del 2019 vamos a estar llegando aproximadamente en el año 2024. En este momento la industria del turismo requiere crédito, oxígeno financiero, más allá de todos los apoyos que el gobierno dice que ha dado, que es verdad, ha dado, pero no son suficientes. Ya. Muy bien, el sector turístico, según datos del Banco Central, según datos del Ministerio de Turismo, vamos a llegar a tener las cifras del 2019 en el primer cuatrimestre del 2024. La industria ingresa, a la industria se le ingresa dinero en dos formas, por crédito o por mayor trabajo, mayores ventas. Si no tenemos crédito, hay que tener mayores ventas. Ahora, la pregunta a Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo de la SUAY, es ¿qué estrategia se está haciendo cuando no se llega todavía a las cifras del 2019? No se han recuperado de 700.000 empleos que había en el Ecuador, que tenía directos el sector turístico, no se han recuperado 250.000 empleos todavía. No hay crédito que ofreció el presidente de la República, en su momento candidato Guillermo Lasso, al sector turístico, una línea de crédito de 100 millones de dólares, 15 años, al 3%, con 3 años de gracia. ¿Qué estrategia están haciendo ustedes para salvar o subsistir la industria del turismo? Porque se dicen que ya estamos reactivados y en la realidad es que no estamos reactivados. Así es, la reactivación se requiere de tener una ocupación más alta. Lamentablemente, todavía nos falta trabajar entre semana. Los feriados en Cuenca han sido una reactivación de ocupación que sobrepasa el 50% y que es importante, pero lamentablemente nos toca trabajar el día a día. No podemos depender de los feriados. Al final del año vamos a tener una pérdida. Entonces, para eso hemos venido trabajando en temas de incentivos con las autoridades. Como le pongo un ejemplo, el tema del internet, donde vamos a tener un plan de internet propio para el sector turístico. Eso va a bajar costos y va a aumentar la banda ancha. En ese sentido, vamos a tener un mejor servicio a un costo menor. Son situaciones y son pedidos del sector turístico para que pueda mantener su negocio, ya que si estamos con un negocio abierto, vamos a generar empleo y vamos a tener menos problemas de seguridad. Además, seguir insistiendo en los créditos que han sido incumplidos del gobierno, que en campaña estuvo aquí en la ciudad de Cuenca y indicó la necesidad de generar este crédito para el sector turístico que no lo ha habido, sobre todo con los datos que dieron, que era el 3% de intereses, 3 años de gracia. Tenemos que seguir trabajando en la promoción de la ciudad. Si nos quedamos estancados a esperar créditos o incentivos, no podríamos sobrevivir con las empresas. Tenemos que seguir trabajando y seguir invitando a que vengan a la ciudad, a que visiten. Hay que trabajar con fuerza el turismo nacional, porque si no empezamos a tener una ocupación, seguiremos con los problemas que tenemos ahora, que es el cierre de empresas, que no se pueden sostener estas empresas. Bueno, es importante, Juan Pablo, y comparto contigo la preocupación que tienes y nosotros también a nivel nacional
tenemos que bajar la estructura de costos para ser competitivos. Hay que hablar sobre el tema de la formalidad a los locales informales que entren en la formalidad. Así que este ha sido el último bloque de Mesa Análisis de Turismo. Queremos agradecerte, Juan Pablo, presidente de la Cámara de Turismo de la SOAI, por todas estas declaraciones. Importante tu trabajo. Y lo importante es la articulación que has hecho con todas las autoridades, todos por un mismo camino, es subir la ocupación de la SOAI, subir, vender Cuenca a nivel nacional. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, Colvalle. Invitamos a que visiten Cuenca, la provincia de la SOAI, a todos los que, todo el país, a que vengan acá a la ciudad. Muchísimas gracias. Este ha sido un programa más de Mesa Análisis de Turismo. Se despide Holba Cuñetón y agradecemos a Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo de la SOAI.